Es importante también contarte que el currículum ha sido construido de manera de que tú puedas ir adquiriendo, a medida que va avanzando en el currículum, las competencias que te permitan desempeñarte adecuadamente como ingeniero. Ingeniero en Chile, ingeniero en el extranjero. Y dentro de esas competencias, hay competencias que están asociadas a contenido un poco más duro, propios de la ingeniería, propios de la ciencia, y otros contenidos que son un poco más blandos, que tienen que ver con aspectos fundamentales para que un ingeniero se pueda desempeñar adecuadamente. Estoy pensando en elementos como comunicarse adecuadamente, saber escribir, que cuando uno escriba la gente pueda leer lo que tú quieres transmitir, poder comunicarte adecuadamente en forma oral, en una presentación. Son elementos sustanciales que si tú no los tienes, es difícil que te puedas desempeñar adecuadamente como ingeniero. Elementos asociados a la ética. ¿Cómo puedes discernir adecuadamente cuando hay un conflicto ético en tu desempeño o el de la empresa que, la cual tú trabajas? Es muy importante que tú sepas dilucidar esos conflictos correctamente. Hay temas de liderazgo, temas de trabajo en equipo. Nos parece muy importante también que tú seas capaz de poder enfrentarte a un desafío de diseño y poder resolverlo adecuadamente en equipo. Y por eso desde el primer semestre todos nuestros alumnos están forzados a tomar el curso que se llama Desafíos de la Ingeniería, en que ellos se les enfrenta un desafío que típicamente tiene un fuerte contenido social. Llámese diseñar un nuevo juguete para niños con contenido social, llámese diseñar un nuevo dispositivo para poder colaborar en los servicios que tiene una vivienda social. En fin, la verdad que todos los semestres estamos pensando en un desafío nuevo en que los alumnos tienen que diseñar un dispositivo en equipo y poder mostrarlo, defenderlo y eventualmente ojalá eso se pueda transformar después en una oportunidad de empresa para los propios alumnos. Hemos trabajado en acreditarlo ante la Agencia de Acreditación Chilenas, pero también somos la única en Chile que está acreditada en agencias internacionales, como es APET, que es la agencia que acredita programas en Estados Unidos, y nosotros somos la única universidad que tiene su programa de ingeniería acreditado ante esa institución, y por lo tanto, si tú usas el ingeniero de la Católica, no va a tener ningún problema para poder trabajar en Chile o en otras partes del mundo.